Hola, muy buenos días a todos. En el día de hoy quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de estos asistentes que nos acompañan en el día de hoy a esta capacitación regional. Somos Región Unidos por la Inclusión. El día de hoy estaremos hablando sobre el apoyo en inclusión educativa y educación domiciliaria. Para ello estará una persona profesional que nos estará hablando todo sobre esta temática. Es importante contarles que él es un educador especial, magíster en desarrollo educativo y social. Tiene una amplia experiencia en proceso de inclusión y atención domiciliaria. Ha trabajado en la Secretaría de Educación. También hizo parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y ya también hace algunos añitos estuvo con nosotros en el equipo de Best Buddies Colombia como coordinador de inclusión social y voluntariado. Es importante tener en claro que esta temática se desarrollará de manera magistral. Y al finalizar, a través del chat, estaremos recibiendo sus preguntas, aquellas preguntas que nuestro expositor responderá gratamente. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? Y muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchas? Perfecto, te escuchamos perfecto. Perfecto. Para mí es un honor estar acá. Best Buddies es mi casa. Best Buddies fue mi escuela también, lo sigue siendo. Hasta cuando llegué a este tema de la inclusión educativa y la inclusión domiciliaria, soy educador especial, magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica. He tenido la fortuna de participar en diferentes escenarios, como la Secretaría de Educación, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde hace unos años metido en todo el tema de la primera infancia y de estimulación a la primera infancia, pero paralelo a eso, en la educación domiciliaria, más o menos unos 8 o 9 años ya, donde lo que quiero hacer hoy es compartirles un poco de la carne de qué es lo que pasa en la educación domiciliaria, a qué te enfrentas. Cuando decides tomar este camino como educadora, ¿qué te enfrentas cuando decides tomar este camino como familia? Porque implica una serie de transformaciones, no solamente en tu práctica, sino en las dinámicas de cómo ves la educación en sí misma. Entonces, lo que voy a mostrarles hoy es un pedacito de qué he descubierto a lo largo de los años, para que realmente sea un ejercicio exitoso en un país como Colombia, donde hay un panorama del homeschooling que hasta ahora se está construyendo y que viene a explotarse o que viene a desarrollarse o a evolucionar en la pandemia, porque aquí ya cambia todo el asunto. Entonces quiero contarles un poquito de eso. Muchísimas gracias nuevamente a Best Buddies y a todos por estar aquí en este espacio. Edwin, mil Entonces, gracias. Ahí empezamos. estás en pantalla. Es todo tuyo el Ajá. espacio. Perfecto. Entonces, ¿qué es la educación domiciliaria en un país como Colombia? Entonces, según la ley, de las más recientes, esta educación estaba planteada, y se los voy a contar a grandes rasgos, en caso de hospitalización, de enfermedad, que la persona o que el niño tenga discapacidad, que tenga algún impedimento de acceder a la educación formal, pero empieza a ser una opción. Y cuando digo que empieza a ser una opción, es que no solamente estos cuatro de aquí arriba empiezan a usarla, sino otros sectores, otras personas, otros grupos familiares empiezan a verla como una oportunidad para acceder a la educación, al derecho a la educación. Eso quiere decir que sale, va más allá, trasciende el hospitalario de si un niño, una niña, una persona, un joven, un adolescente tiene una enfermedad y no puede estar en el ambiente laboral tradicional. Si tiene alguna discapacidad o si tiene algún impedimento. ¿Todo está bien? Todo bien, Sí, estamos bien, continuemos. estamos bien. Cuando trasciende esto, empieza a generarse la educación domiciliaria como una opción, que es cuando yo conocí la educación domiciliaria. Yo la conozco como una opción inicialmente de familias que salían de este rango, y eso era lo más curioso, porque eso desafiaba un poquito lo que la ley tenía pensado para los esquemas alternativos de educación. Los esquemas alternativos de educación iban desde los niños que pueden, la asistencia carcelaria, los niños que pueden ir a la cárcel cuando sus mamás están en la cárcel y pueden pasar allá la primera infancia y las primeras etapas de desarrollo, hasta los niños que tienen que estar en el hospital o en su casa por impedimentos. Pero
como les decía, nuevas familias, nuevos grupos familiares con nuevas ideas sobre la educación empiezan a tener esto como una opción. Llega el COVID-19, llega la pandemia del confinamiento y la educación domiciliaria se vuelve una necesidad por varias razones. Las familias empiezan a sacar a sus niños del colegio y eso el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación montó unas tablas hace poquito súper interesantes y unos registros sobre la deserción escolar. Yo trabajo en la parte privada de la educación y también sufrí un golpe y un coletazo impresionante a raíz del COVID, donde la educación domiciliaria se volvió una necesidad para las familias. Ya no era una opción, era una necesidad. Y quiero mostrarles esto porque es el tránsito de cómo sucede y de cómo estamos ahorita. Ahorita la educación domiciliaria es una necesidad que está vigente más que nunca y pienso que le va a dar un vuelco a la educación significativo. La educación domiciliaria, como les decía, pasa de ser un servicio alternativo a una opción viable y de una opción viable, que fue donde yo entré, a una necesidad vigente que es donde estoy ahora. Es una necesidad que está vigente y que no sabemos cuánto tiempo se va a quedar. ¿Por qué? Porque las familias tienen mucho miedo que los niños vayan al colegio y se contagien o contagien al abuelito. Sabemos que los niños inicialmente, se ha dicho en muchos medios de comunicación y en muchos estudios, que al parecer no son vectores potenciales del virus y hay que hablar de él porque eso nos puso en la situación en la que estamos en este momento con respecto a la educación domiciliaria. Pero si hay mucho miedo y mucho riesgo, basado en que hay vacío, o sea, hay muchos vacíos en los estudios, entonces pues no podemos dar por hecho que no va a pasar nada con ellos. Las familias lo saben y como las familias lo saben, hay un movimiento súper grande de no mando a mi hijo al colegio, prefiero que pierda un año a que pierda la vida. Eso en términos literales de lo que dicen las redes sociales. Pero esas oladas de, digamos que toda esa información recae sobre el docente y sobre el esquema educativo como tal. Les voy a mostrar una cosa súper interesante. Estos eran los niños que yo tenía en educación domiciliaria en el 2019, el año pasado. Tenía a Mariana de 9 años, desescolarizada por llevar. Llevaba en el mismo curso 5 años sin poder ser promovida. Jerónimo, de 7 años, que el colegio no podía recibirlo porque el niño tenía, al parecer, un déficit atencional muy grande y un posible diagnóstico psiquiátrico que hacía que tuviera unas conductas disruptivas complicadas, por eso la familia decidió que tenía que estar en la casa. Ojo, la familia lo decide, la familia de Mariana lo decide. Sofía, que tiene 7 años con déficit de atención, el colegio no sabía cómo atender esta necesidad y la niña ya no quería volver al colegio. La familia decidió, por eso les decía que yo estaba en un momento de la educación domiciliaria o de la asistencia domiciliaria totalmente diferente al que estamos experimentando hace unos 10 años. Con la hospitalización y la necesidad. Ahorita era una opción muy viable. Emma, que la familia decidió generar un plan en casa, pues la institución no tenía las estrategias para atenderla y se hizo clarísimo. Había, digamos que una vulneración de derechos y deciden estar en la casa. Y Nicolás, con un déficit de atención, perdió 3 años seguidos y la familia optó por una educación en casa. Todos estos niños yo los tenía durante toda la semana. Y ya les voy a decir cómo, porque pienso que eso es lo interesante de este asunto, escuchar experiencias sobre esta, y puedo decir que mi experiencia es una experiencia exitosa. Le da a uno una línea y una guía de qué poder hacer o cómo poderlo hacer. Ya no es un mito la educación domiciliaria. Ya la educación domiciliaria está y pienso que se va a quedar por mucho tiempo, así que es importante empezar a voltear la mirada hacia allá. En el año 2020, este año, tengo a Federico de 6 años, que no tiene discapacidad, y la familia decidió que iba a educarlo en casa, a Juan Camilo, también 4 años, a Subin de Corea, que tiene 4 años, mire que son muy chiquitos, y ya la familia decidió empezar a tener su educación en casa. Gabriela, que tiene 4 años, también sin discapacidad. Alicia, que tiene 5 años, sin discapacidad. David, que tiene 28, tiene discapacidad intelectual, y se decidió, él quiere seguir estudiando, así que se decidió que iba a estudiar, pero iba a estudiar en casa. Emma, que tiene 4 años con síndrome de Down, también se decidió estar en casa, que es la que les contaba hace un rato. Emmanuel, con 5 años, es un niño con autismo, entonces decidieron también por lo mismo. Henry, de 32 años, que también quiere seguir estudiando, entonces la idea es que él pueda seguir teniendo asistencia, pero en su casa.
Mayra, de 28, Javier, de 30, Simón, de 5 años, y Juan Lucas, que tiene un déficit atencional importante, y su familia definitivamente no quiere que vuelva al colegio porque tuvo una experiencia de fracaso importante, así que decidieron que iba a estar en la casa. Eso nos muestra que de 1, 2, 3, 4, 5, pasamos fácilmente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, más del doble. Eso es lo que está pasando en este momento y esto nos muestra, o a mí me mostró, que esto va en crecimiento precisamente por lo que nos está exigiendo el momento histórico en el que estamos. Yo pienso que esto es lo que va a seguir pasando durante un buen tiempo. Entonces, ¿qué principios debe mantener? Estos son consejos míos de cómo ha funcionado esto y qué he aprendido a lo largo de los años. Aquí tengo una parte en rojo que es la conexión. Es lo más importante antes de pensar en cualquier tipo de plan, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de estructura. Si piensas en la conexión, eso es la herramienta más poderosa que uno puede llegar. Tanto las familias como el docente, esto es consejo para el docente, conéctese tanto con la familia como con el niño o con las personas con las que va a estar en la educación domiciliaria. Cuando tú llegas y entras a un hogar nuevo, cuando llegas y entras a su territorio, porque ya no es tu territorio puede ser la escuela, cuando estás en una estructura tradicional y llega el niño o llega el estudiante a la escuela, ya se manejan reglas que sobre todo tú puedes controlar. Aquí entras a un panorama totalmente diferente porque cuando decides de la puerta hacia adentro, ya son reglas totalmente diferentes. El niño está acostumbrado a comer en clase, está acostumbrado a ver televisión antes de que tú te sientes con él a hacer cualquier actividad, está acostumbrado a recibirte en chancletas o en pantaloneta. Las reglas cambian totalmente. A veces es el estudiante quien manda en la casa, así que te toca tener todo ese panorama, pero ese panorama, digamos que se hace mucho más claro si te conectas con ellos y más adelante vamos a ver qué es conectarse. ¿Qué principios debe mantener? El aprendizaje. Si es para personas con discapacidad, para estudiantes con discapacidad, ajustes razonables. Estas son cosas importantísimas porque son, digamos que son herramientas que yo saco de la educación pública y de la educación estructurada por el gobierno. Desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría, que pueden aplicarse en casa. En ningún lado dice que no se pueden aplicar. De hecho, se crearon desde las políticas y desde la legislación para que se ajusten, por eso se llaman ajustes, a todos los escenarios, porque en últimas lo que buscamos es que los estudiantes, niño, niña, adolescente, tenga lo que necesita con equidad y con igualdad. Que esté, que tenga la educación, pero que tenga lo que necesite para aprender. Entonces, ajustes razonables, que ya vamos a hablar de eso. Y yo también definitivamente estuve pensando en que necesitaba darle algo mucho más robusto a la intervención y me puse a investigar como un loco lo del diseño universal del aprendizaje. Estuve en muchos escenarios compartiendo experiencias sobre cómo funcionaba, sobre desde el cerebro, cómo podría llegar uno a generar un diseño universal para aprender, y lo ajusté a mis clases y lo ajusté a mis espacios de aprendizaje. La comunicación es importantísima, ya pasando este aspecto. Comunicar siempre claramente lo que usted está pensando, quién es usted, hasta dónde van sus alcances, qué puede hacer y qué no puede hacer, a qué va esa casa y a qué no va. Eso es importantísimo, la comunicación. Pienso que es uno de los pilares. Y la planeación. Hay algo importantísimo desde la experiencia, y es que la planeación en la educación domiciliaria a veces tiende a quedar, lamentablemente, casi en un quinto nivel en todo esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no hay una supervisión evidente de qué es lo que tú estás haciendo. O sea, les estoy hablando desde lo más profundo de la experiencia. 8 años de experiencia en esto, y es lo que he visto, no solamente trabajando yo, sino trabajando con varios equipos, con casi 30 familias a lo largo de todo este tiempo o más, donde la planeación deja de existir en algún momento y empieza a primar empiezo a improvisar, a manejar el día a día sin tener un hilo conductor.
Y lo que empieza a pasar aquí es que como no hubo una buena comunicación, devolviéndonos a lo anterior, sobre qué era lo que yo iba a hacer, sobre cuáles eran mis propósitos y cuáles eran las expectativas de la familia, pues cualquier camino que yo tome está bien y cualquier cosa que yo haga está bien, pues porque en últimas, pues voy a la casa, nadie me supervisa, muy seguramente ni mamá, ni papá, ni alguien puede estar conmigo en esas sesiones a lo largo del tiempo, al principio y de pronto, sí, después ya no. Pues si llevo un algodón y lo pego en una hoja, pues está bien. Más allá de que lo haya planeado para que eso tenga una consecución o para que tenga un efecto en los objetivos de desarrollo que yo me planteo, si es que me los planteé, pues a veces eso queda ahí. Así como hay docentes que planifican muy bien toda su estrategia para trabajar en casa. La evaluación es importante evaluar. Es otro aspecto que a veces queda por debajo de la mesa, por lo mismo, porque no hubo comunicación, porque no se planeó, miren que es un efecto en cadena. Entonces, pues no estoy evaluando. No sé, y si no evalúo, pues no sé qué logros tengo, qué habilidades necesito desarrollar. Eso no lo tengo muy claro. Pero para que eso esté claro, necesito planear, necesito haber comunicado y necesito haber conocido el contexto familiar, que ya vamos para allá. Docente y familia, importantísimo eso. Apenas lleguen a la casa, hagan acuerdos. Apenas sientan o apenas tengan la oportunidad de empezar un proceso, estoy hablando del previo, empezar un proceso de homeschooling o de educación en casa o de asistencia a la casa. Escuche cuáles son las expectativas de la familia. Eso es importantísimo, no hay que pasarlas por alto. Preguntarle, bueno, ¿ustedes qué quieren con esto? ¿Quieren que el niño tenga un espacio o que la niña tenga un espacio o la joven o la adolescente tenga un espacio donde aprenda, donde se mantenga ocupada, donde se distraiga, donde hasta donde, no sé, donde se recree? Porque todo esto sale de ahí. Cuando tú escuchas las expectativas, sabes exactamente cuál es tu plano de navegación, sabes exactamente qué es lo que están buscando detrás de ese estudiante, qué es lo que están buscando las familias. Inicialmente, claro, cuando uno mira lo romántico de la educación, uno dice, sí, pues es que hay que conocer el estudiante y él es el que prima, claro que sí. Pero resulta que hay un escenario, y eso se habla desde los enfoques ecológicos y sistémicos que influyen directamente en el desarrollo de todos los procesos. En este caso, la familia es fundamental. ¿Qué está pensando la familia? ¿Qué quiere con ese homeschooling? ¿Quiere que después vuelva otra vez a la educación regular? ¿Quiere que definitivamente no? En el caso de estudiantes con discapacidad, ¿quieren que tengan habilidades para trabajar más adelante? Muy seguramente. Cuando tú escuchas esos diálogos, encuentras más fácil la ruta de por dónde coger. Conocer al estudiante, hay que darse un espacio antes de lo pedagógico. Digamos que la familia ya te dijo que sí, te contó las expectativas. Entonces, vamos a conocer al estudiante. No entrar de una con guías, no entrar inmediatamente a decirle, mira, lo que vamos a hacer es esto. Recuerden que están en un territorio desconocido. Recuerden que están en su territorio. Y desde aquí les estoy hablando desde un tema más de manada que de otra cosa, porque es a lo que yo me enfrenté. Tengo muchas experiencias donde llegaba a casa y lo que se generaba era un juego de poderes, porque es que el estudiante ya estaba en su casa, estaba en su zona de confort, pero aparte tenía poder sobre ese territorio. Yo no, yo era un desconocido. Entonces, conocer al estudiante hace que te conectes y que vayas, digamos que estés más cercano a él y precisamente evitar, cuando llego a hacerlo así, como sin una antesala, pues a chocar con él. Organizar un plan de trabajo. Esto es importantísimo. Organícenlo con la familia, compártaselo a la familia. Objetivos claros, decir, mira, yo voy a ir a la casa, vamos a trabajar lenguaje, vamos a trabajar motricidad o vamos a trabajar códigos sociales si está más grande o matemáticas, pero yo no soy recreacionista. Eso no quiere decir que uno no sea flexible. Yo tengo una experiencia de hace unos años y es que yo iba a trabajar solamente lectoescritura por parte de una IPS con educación domiciliaria a una niña con discapacidad y la familia un día me dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hace rato que no sale. Y a ella le encanta salir a jugar en el parque y a meterse en los charcos. Y yo dije, buenísimo. Lo hice. De hecho, salí con ella. Pero después tuve que volverme a sentar
y esto es lo que les estoy registrando hoy. Volverme a estar con ellos y volver a poner claros los objetivos de planeación, porque en últimas era un espacio que yo estaba, digamos que se salía de mi competencia, aparte porque si le llegaba, se llegaba a caer o se llegaba a golpear o se llegaba a perder, era mi responsabilidad. Entonces yo, digamos que salí un poquito de lo que yo tenía o mucho de lo que yo tenía planeado. Y ahí aprendí esto que les estoy contando. Entonces, campos de acción delimitados. No sabemos de todo. A veces cuando se contrata a un profesional o cuando un profesional llega a casa, se supone o se asume que sabe de todo, de motricidad, de lenguaje, de la parte social, de la autoayuda, de todo lo que uno tiene que empezar a revisar. Y no está mal, no está mal decir, oye, mira, yo de matemáticas no sé mucho, ¿sabes? Yo pienso que podemos buscar otro profesional. Eso no está mal, porque, claro, uno lo ve como un trabajo o no lo ve como un trabajo. Es un trabajo y uno trata de cuidar su trabajo y de hacerlo mejor. Pero es importante, es honesto y es responsable de decir hasta dónde voy, cuál es mi campo de acción y lo limito. Le puedo colocar un límite con claridad y con amor y con, digamos que con amabilidad, para que la familia sepa por dónde o qué esperar de ti también y después no estén diciendo, mira, te tengo estas guías de matemáticas acá, no me importa lo que estás haciendo o lo que trajiste planeado, te tengo unas guías porque mañana estamos pensando en hacer un examen o quiero que aprenda a dividir y de pronto tú no eres muy bueno para eso. Entonces es importante. Constante comunicación con la familia, que eso ya lo he hablado todo el tiempo. Cuéntele todo el tiempo qué es lo que está pasando, pero también aprenda, hay que aprender a ponerle una regulación a eso. Tengo un caso en este momento en el que estoy trabajando donde tienen educación en casa con varios terapeutas o varios docentes y le comparten a la familia hasta las 11 de la noche qué es lo que está pasando con los niños y con las niñas a los que le dan clase, y pienso que ahí lo que hacen es generar una ansiedad constante en las familias porque todo el tiempo están girando en torno a lo que está pasando con los niños. Entonces sí hay que tener una comunicación, pero medida. Y eso tiene que trabajarse mucho con los acuerdos. Y mantenerse conectado. Cuando yo digo mantenerse conectado con la familia es darse un tiempo para escucharlos. En todos los años que he tenido educación domiciliaria siempre tienen algo que decir al final. Siempre hay algo. Hay una preocupación, siempre hay un aspecto que quieren contarte sobre el niño, algo que pasó en la casa. Hay que mantenerse conectado con la familia, ser empático con ellos. Ser empático es ponerse en los zapatos de ellos. Y de ahí también se construye. De ahí también se construye. Entonces, no es que al final de la clase le cuentan a uno, no, estuvo tenaz porque no se quería comer el almuerzo y después no quería que tú llegaras. Eso ha pasado mucho. No quería que tú llegaras. Y cuando escuchas esos diálogos, tú puedes llegar a apoyar también a esa familia, que muy seguramente te está hablando desde la preocupación, desde la angustia, a todo eso. Todo esto que llevamos hasta ahorita es lo que estamos hablando de lo que ocurre con la educación domiciliaria y sobre todo con las personas con discapacidad. Hay un montón de lecturas que hay alrededor donde yo lo que tengo que hacer es organizarlas, pero hay que tenerlas en el radar, mantenerse conectado con la familia, planear, organizar los objetivos, dejar con claridad hasta dónde vas y hasta dónde no vas y escuchar las expectativas de los familiares, conocer al estudiante, darse un tiempo para eso. Desde un tiempo y la primera sesión, yo lo que hacía era conversar. Si eran muy chiquitos, jugar en casa, conocerlos, darse un tiempo para conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, que sepa cosas tuyas, que sepa a qué viniste, que sepa que eres chévere y que vas a estar seguro, que eso es importantísimo. ¿Cómo organizar un plan de trabajo? Y aquí pasamos a un aspecto súper importante que es la carne de esto, que es lo que yo he desarrollado a lo largo de los años y que hace que, y lo puedo decir con, digamos que sin prepotencia, que ahorita no tenga tiempo para recibir más familias, porque no tendría que tener una semana mucho más larga y he tenido que remitirlos a otros lugares, gracias a Dios. Entonces, esto que les estoy contando antes hace que esto pase, que sea exitoso un proceso. ¿Cómo organizar un plan de trabajo? Primero, cuando a ti ya te dieron el aval de trabajar con esa familia, cuando eres una
hay homeschooling y hay trabajos en casa, hay apoyo en casa y domiciliarios que son muy mediados por la familia y por las personas que están en contacto directo con los estudiantes, y ellos facilitan toda esta información. Tenga una información general, pues obviamente, dónde viven, cuál es su núcleo familiar, información del núcleo familiar. La información general, volviendo un poquito para que quede más claro, es cuántos años tiene, no sé, su RH, toda la información general del estudiante. Después, la información del núcleo familiar, eso es importantísimo porque pues debe apoyar y sustentar el trabajo en casa. Eso debe sustentarse, debe apoyarse con círculos familiares. En este caso, la familia, como les decía, toma una parte importantísima de todo el proceso. Ellos son un pilar de esto, así que información del núcleo familiar, información médica, si la tiene, importantísima. ¿Por qué? Estamos hablando de trabajo domiciliario, estamos hablando de llegar a casa, estamos hablando de tener control sobre un escenario, sobre un territorio que no es el tuyo. La información médica hace que si el niño es alérgico al maní, pues tú ya sabes y no le das maní. Que si el niño es alérgico a las cremas, le programas una actividad, o la niña, le programas una actividad que no tenga cremas porque muy seguramente vas a pasar por un mal momento. Si el estudiante es un joven que no se regula y que ha estado en diferentes escenarios o medicado, tú ya sabes que está medicado. Tú ya sabes que tiene problemas de regulación, digamos que eso te da una lectura previa de qué hacer y también de qué no hacer. Descripción del historial de acompañamientos terapéuticos, recreativos y educativos complementarios. Casi siempre la educación en casa está acompañada de todo lo anterior, de todo eso. O han tenido terapias, o van a piscina, o van a caballo, o los que tienen otras opciones de otros espacios que complementan eso que tú estás haciendo, es importante conocerlo, que te lo cuenten y lo registras. Acompañamientos terapéuticos, recreativos, educativos, todo eso lo que hace es complementar tu trabajo, porque en algún momento, y se los digo por experiencia, van a intentar unir, y ese es el objetivo, que se pueda hacer transversal a todo lo que se está trabajando. Esa es la idea, que puedas llegar a, desde tu trabajo, desde lo que estás haciendo en casa, llegar y articular la red. Es un puro trabajo en red. Ese es uno de los objetivos también. Ahora, ¿qué es lo que yo, Edwin Benavides, como educador especial que trabaja en atención domiciliaria, hace con las personas con discapacidad, con los estudiantes, grandes o chiquitos? Un plan individual de ajustes razonables, que eso aquí en Colombia, para la gente que no es de aquí, forma parte de nuestra legislación. Está medido desde la Secretaría de Educación, desde el Ministerio de Educación. Y lo que busca este plan individual de ajustes razonables son que los niños o las niñas o los estudiantes, como les decía, puedan tener derecho, igualdad, derecho a estar, pero que también que tengan lo que necesitan, a la permanencia, a que puedan tener un proceso digno educativo. Eso es lo que busca este plan individual de ajustes razonables, donde el estudiante es el centro de todo. Y aquí les estoy contando ya un poquito de la carne, de lo que es el trabajo como tal, de la experiencia pedagógica. Me parece a mí que es la mejor postura que hay que tomar, donde el estudiante es el centro de todo, teniendo en cuenta la familia, teniendo en cuenta sus territorios. Entonces, cuando adopto un plan como estos, individual de ajustes razonables, me comprometo con esa familia a generar precisamente eso, los ajustes, cuando los necesite. Cuando no los necesite, también lo reconozco y digo, no, para esto no necesita ayuda, para esto sí, así que lo voy a pensar y lo voy a estructurar. Registrar cuáles son las expectativas familiares, que eso ya lo habíamos hablado, pero en el plan individual de ajustes razonables, pues hay que volver a retomarlo, volver a traerlo al juego y tenerlo en cuenta, casi de primeras. Generar un estudio de antecedentes médicos, educativos, crear un histórico del aprendizaje antes de ti, ¿qué hubo? Antes de ti, ¿qué pasó? Antes de que tú llegaras a esa casa como profesional, ¿qué había? ¿Intentó ir al colegio? ¿No intentó ir al colegio? ¿Le ha enseñado la tía? Todo el histórico del aprendizaje es importantísimo. Hay que tenerlo muy claro. Casi que ni se podría avanzar sin eso, porque no sabes dónde quedó ni qué tiene. Te tocaría empezar desde cero, empezar a indagar, o sea, hacer un trabajo es
un trabajo mucho más largo cuando no conoces el historial de aprendizaje. Definir los objetivos, una vez que ya conoces todo esto, teniendo en cuenta las expectativas familiares, volvemos a lo mismo, los antecedentes del estudiante y el histórico. Entonces ahí yo digo, ok, lo que voy a hacer con este estudiante es esto. Voy a generar un plan porque resulta que tiene 16 años y aún no ha aprendido a leer ni escribir bien. Intentó hacerlo en el colegio, no pudo. La tía le intentó enseñar, tampoco pudo. Tiene unas nociones chiquiticas de qué es lo que, cómo se construyen las palabras, pero entonces entre mis objetivos está. Y ahí empiezo a desglosar, porque ya sé que el objetivo fundamental es ese, porque ya lo conocí, porque la familia me dijo que era importante para ellos también, que era aprender a leer y escribir. Entonces, basado en eso, ya construyo mi plan. ¿Con qué? Con ajustes. Los ajustes razonables simplemente se apoyan en un principio de Piaget, donde él decía, hay que llevarlos a su máximo potencial. Y el máximo potencial es, curiosamente, no es hasta donde yo lo quiero llevar, sino hasta donde él me muestra que puede llegar. Entonces, sí, el máximo potencial en la escritura de este estudiante era conocer las sílabas en ese momento, ya las conocía. Yo me puedo poner un objetivo de articular esas sílabas y que haga oraciones corticas. Ese inicialmente podría ser su máximo potencial, pero eso está totalmente en, digamos que tiene que estar en un constante desarrollo al hablar de planes individuales de ajustes razonables, porque esto es un tema vivo que se mueve todo el tiempo, que se estructura todo el tiempo. Entonces, recogiendo, al llegar a casa, puedo pensar en esto y decir, ok, si yo quiero a mi terapeuta o quiero a mi profesor en clase o en casa, o si yo soy un docente que voy a ir a hacer trabajo en casa, puedo pensar en esto. Puedo registrar todo lo anterior, expectativas y demás, pero puedo pensar en un plan para él que tenga ajustes razonables. Aparte porque queda muy bien argumentado. Establecer los objetivos, establecer los profesionales que van a apoyar el proceso. Eso es importantísimo si se tienen los recursos. No tienen que ser propiamente profesionales, también hay escenarios que pueden apoyar el proyecto o tu trabajo como docente en casa, o si eres la familia quien lo está haciendo, que pueden articular. Si el trabajo en red, el trabajo sistémico es impresionante, tiene muchos alcances. Entonces tú puedes decir, mira, lo que pasa es que los sábados la alcaldía, esto es para cuando no hay muchos recursos, la alcaldía hace unos talleres de títeres buenísimos y son gratuitos. Entonces haces un trabajo sistémico, un sondeo, donde si no hay mucho dinero para un trabajo interdisciplinar, puedes llegar a dar, digamos que a reconocer en tu contexto qué es lo que te puede ayudar, persiguiendo los objetivos que tú te hayas trazado o lo que veas que necesita ese estudiante. Entonces, muy seguramente en todas las familias donde yo he estado, la gran mayoría pues ha podido tejer una red. Hay otros que no teniendo los recursos no lo han hecho porque la persona que va a hacer apoyo domiciliario quiere abarcar todo por alguna razón. Y hay un tema de egos profesionales que es impresionante en la educación, que yo pienso que va a estar por siempre. Entonces, no está mal decir, mira, yo de fonoaudiología no sé mucho, ¿sabes? Yo considero que en todo lo que estamos haciendo del plan individual de ajustes razonables, aquí en casa, podemos buscar un fonoaudiólogo y que nos ayude, que nos dé su parte profesional. Eso funciona, aparte que está bien y es responsable. Así que no hay, no, digamos que parte de lo que le pasaba a uno, y me incluyo, es decir, uy, Dios mío, van a pensar que yo no sé de esto. No tienes que saber de todo. Por eso es que es importante devolvernos un poquito y delimitar tus campos de acción hasta dónde vas a llegar. Bueno, otra cosa que implementé yo, vuelvo y digo, como Edwin Benavides, en mi trabajo domiciliario, fueron los principios del diseño universal de aprendizaje, pero cogí tres cosas importantes que tienen que ver más con el manejo del cerebro que con cualquier otra cosa. Y es que el DUA, el diseño universal del aprendizaje, que aquí en Colombia también está en las políticas, también está en la legislación, manejaba estos tres aspectos que me parecieron a lo largo de mi experiencia importantes y muy efectivos. Y es que ellos lo que buscan es generar estrategias que puedan servirle a toda una comunidad, pero que puedan llegar también a generar habilidades o espacios de aprendizaje para niños, niñas, adolescentes o adultos que tengan dificultades para aprender. Cuando uno se pone a investigar, se da cuenta que hay tres redes. Esas redes están en el cerebro,
que son la red de reconocimiento, la red estratégica y las redes afectivas. Y yo decía, bueno, ¿pero qué es eso y cómo lo aplico? Pues claro, las redes de reconocimiento es como los canales por los que yo le voy a mandar la actividad. Entonces, cuando yo estoy trabajando en casa y conozco esto, digo, ok, eso me da una luz. Lo que pasa es que voy a llevar un video porque estamos trabajando códigos sociales. Le muestro los códigos sociales por medio de un video porque resulta que este estudiante tiene unos problemas atencionales importantes y este video de pronto lo engancha. Aparte de ese video, le voy a hacer una entrevista a mi hermana, se la muestro por el celular y ahí ya tengo un soporte comunicativo importante que va más allá de contarle o ponerle a hacer una guía. Después de eso, vienen las redes estratégicas, que es cómo uso eso. ¿Cómo uso lo que yo estoy intentando enseñar? Porque sin uso, pues, digamos que la motivación empieza a fallar y todo lo que eso implica en el cerebro, en cuanto a memoria y demás. Entonces, necesito mandar información desde diferentes canales, buscar cómo lo aplico y las redes afectivas. Es buscar cómo lo aplico, pero en casa, que tiene que ver mucho con lo tradicional. Desde ahí se para un poquito el diseño universal del aprendizaje. Entonces, estas tres redes lo que le dicen a uno es, esto es un mapa de navegación, tú lo puedes hacer así también, y así fue como yo lo adopté y ha funcionado muy bien. Entonces, organizándolo, llevo mucha información o no mucha, selecciono la que me necesite y la que puede ser atrayente para el estudiante, redes estratégicas, que son las que, bueno, ahora lo vamos a usar si son muy chiquitos y ya le mostré que es grande, pequeño, mediano, lo paso a una guía porque ya se lo mostré por medio de un video, lo hicimos en una guía después, que es la red estratégica o con plastilina, y después le digo, ¿sabes qué? Entre tus zapatos busca los grandes, los pequeños y los medianos. Esa es la red afectiva. La red afectiva, curiosamente, cuando uno lo ve así, dice, ah, eso tiene que ver con el amor. No, tiene que ver con cómo lo uso en casa. Con desde el uso, cómo eso queda grabado en mi hipocampo y eso hace que genere una memoria afectiva importante, porque es algo que yo uso, mis zapatos son cosas que yo quiero, entonces precisamente empiezo a direccionar un nuevo campo de aplicación ahí. Entonces hay un campo de aplicación que es más académico, pero hay otro campo de aplicación que es más artesanal, que es el de la casa. Yo utilizo estas tres. Y si ustedes se dan cuenta, es casi un mapa de navegación de cómo tú podrías empezar a trabajar actividades en casa, pero cómo puedes llegar a generar espacios de aprendizaje efectivos para un estudiante con discapacidad o que tenga problemas para aprender, o necesidades o dificultades. Entonces, esto es una guía y por algo se hizo, y es que el cerebro funciona de esa manera. O sea, si abarcamos estos tres campos, muy seguramente vamos a tener una experiencia súper exitosa. ¿Las actividades pedagógicas pueden tener un mapa de navegación? Claro que sí, yo lo he aprendido con la experiencia. Deben tenerlo, pero aparte cuando hablo de mapa de navegación es algo que está inmerso en toda la pedagogía y que hay que descifrar. No está en sí mismo, claro. Hay mucha información y hay mucha literatura que te puede decir cómo se ve la pedagogía, la teoría del andamiaje, los escenarios de aprendizaje, pero todo eso hay que organizarlo y más en casa. Más en casa porque recuerden que es un territorio inexplorado por ti. Ya después empieza a ser un territorio que manejas un poquito. Pero cuando tienes todo esto en control, bajo control, muy seguramente vas a tener una experiencia domiciliaria que es exitosa. ¿Cómo funciona el cerebro al momento de pensar en actividades para los estudiantes con discapacidad? Y ayer nos mostraba un escenario desde hace muchísimos años interesantísimo. Y era, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando lo expongo a diferentes escenarios? Estos escenarios, valga la redundancia, que lo he dicho como mil veces, es lo que encuentras tú en casa. El primer escenario, que era el que yo les decía, yo recomiendo que sea un escenario tranquilo, sin desajustes. Y ayer decía, cuando no hay desajustes significativos, el cerebro va a estar en un estado mucho más tranquilo. Y eso es lo que vamos a buscar al principio, generar tranquilidad y generar seguridad. Por eso, yo no empiezo con planes robustos, estresantes y desgastantes desde la primera clase, sino lo que empiezo es con un escenario
ambiente donde no hay desajustes, donde la persona puede estar tranquila, el estudiante puede estar tranquilo. Y les estoy hablando ya desde acá, desde lo que pasa en casa al momento de empezar el proceso. El segundo escenario, que sea igual anterior, pero diferente. Entonces, si en el primero al estudiante le gustaba jugar cartas y yo le dije, ¿sabes qué? Vine hoy a jugar cartas contigo, yo voy a ser tu profesor, pero hoy quiero jugar contigo cartas. Mientras voy hablando, el segundo escenario, digamos, si ya fijé mi plan, si ya sé cuáles son las expectativas de la familia, si ya sé con qué cuento para trabajar y sé cuáles son los objetivos, ya planteé unas actividades, puedo incorporar algo de esas actividades con lo que el estudiante le gusta hacer. Entonces, miren que es como un mensaje subliminal que empieza a meterse en la psiquis de los estudiantes sin que ellos se den cuenta, ganando seguridad y ganando conexión. Y el tercer escenario es un escenario nuevo, pero con información parecida a la que ya vio. Mira que yo les estoy hablando de prácticamente de cómo hacer las actividades en casa y que sean efectivas, sumando todo lo anterior. Escenario con información, un escenario nuevo con información parecida. Entonces, en las cartas que tenemos hay una receta de cocina, entonces esa receta de cocina la vamos a hacer hoy en nuestra clase. Tiene una información parecida a la que ya tiene su esquema, porque el cerebro funciona por medio de esquemas, la ajusta y la acomoda a algo nuevo. Estoy hablando propiamente de lo que pasa desde mi experiencia en una actividad en casa. Esos tres escenarios son también herramientas súper poderosas. Hay algo importantísimo que yo quería mostrarles y esta imagen del cerebro a mí me quedó y tuve que estudiarla durante algunos años porque era lo que yo experimentaba en casa. Cuando llegas a casa y le presentas todo esto de lo que estamos hablando, escenarios sin ajustes, sin desajustes nuevos, el cerebro empieza a funcionar de diferentes maneras. Esta parte roja de aquí es lo que yo me encontré con mis primeros estudiantes cuando llegué a hacer educación domiciliaria y aportes domiciliarios. Porque el rojo lo que hace es ponerte en sistema de alerta. Cuando hay algo nuevo, y esto pasa mucho con los estudiantes con discapacidad, no digo que con todos, aquí pasan tres cosas, o huyes, o atacas, o te defiendes. Mi primera experiencia con una niña con discapacidad, la que tuve que, pues, fui a hacerle atención domiciliaria, era mi primer estudiante, es que lo primero que me dijo es, ¿cómo te llamas? Yo, Edwin, mucho gusto. Ahí no sabía todo esto que les estoy contando, entonces llegué con una actividad y me dijo, apenas salió la mamá, me dijo, ¿sabes qué quiero? Y yo, ¿qué quieres? Quiero que te vayas de aquí. Y yo, ah, ok. Bien, entonces ahí su cerebro estaba en rojo. Yo no sabía, como les decía, nada de esto. Y se estaba defendiendo de mí. Me estaba atacando muy seguramente. Y yo no sabía qué era lo que ocurría. Yo decía, pero si yo soy tan bueno y tan buena gente, ¿por qué me está tratando así si yo vengo a ayudarla? Empecé a tener una voz interna que no me estaba sirviendo mucho. Pero no sabía qué era lo que estaba pasando en su cerebro. No le estaba viendo a ella como un cerebro. Ya después la parte azul, que es la de donde hay lenguaje, donde te dice, oye, ¿sabes qué? Sí, me caes bien, pero igual quiero que te vayas. Está ahí y empecé a experimentar esos dos a lo largo de las primeras sesiones, las primeras clases, donde me decía, sí, súper chévere que vengas, me gusta verte, pero quiero que te vayas porque no quiero que estés acá, no quiero tus clases, no quiero nada. Seguía estando en defensa, pero en azul, que es un estado mucho más amable, y al final pudo pasar al verde, que era el estado ejecutivo, que era donde ahí sí pudimos construir. Si yo hubiera sabido todo el tema de conexión, de conectarme con él o con ella en ese caso, de haberme tomado un espacio para tener un encuentro mucho más amable, muy seguramente ese rojo de defensa hubiera transitado más fácil al azul y después mucho más fácil al verde y ahí sí poder trabajar. Entonces, todo esto que les estoy contando es desde la pura experiencia, desde, como les decía, desde la carne de lo que es estar en una casa, en un hogar, con reglas, pero sobre todo enfrentándose a un cerebro diferente al tuyo. Así que esto para mí ha sido fundamental y quería compartirlo hoy con ustedes porque es importantísimo. Este es un estudiante que tuve y es un ejemplo de el ajuste a algo que ya se conoce, algo que ya hay en casa, sin desajustes, se le presenta algo nuevo. O sea, a esta niña le gustaba el piano, lo hacía todo el día, el objetivo era trabajar lectoescritura,
Así que lo que yo hice es presentarle una situación parecida a lo que ya tenía, que era el piano, pero con cosas diferentes. Este es el ejemplo de eso, parecido, pero con cosas diferentes. Entonces lo que hice fue esto. Entonces, cuando uno ve eso, lo que ocurre es que yo lo que hice fue un sistema de todo lo que les he contado anteriormente para llegar a la lectoescritura, o a leer en este caso. Utilicé algo que ella ya tenía, que manejaba, que conocía, un esquema mucho más fácil de reproducir, y le metí información nueva, igual a lo que conocía, pero diferente. Ya después viene lo diferente, pero con cosas parecidas. La puse a leer con esas fichitas. Ya no estaba el piano, pero ya conocí el esquema, porque ya lo había visto antes. Entonces, pude transitar por esos tres escenarios. Este es el segundo. Este es el igual al anterior, pero con cosas diferentes. Y funciona muy bien, porque precisamente toda esta información está metida en el hipocampo, donde, como le gusta tanto la música, ya estaba en su cerebro las notas musicales, era mucho más fácil pasarlas a leer en letras, o sea, a codificarlas en letras. Más o menos, esto es parte, digamos que para mí valiosísima de la información, porque a uno le uno dice, ok, claro, es que le encuentro la lógica al aprendizaje en sí mismo y cómo usarlo en casa. Antes era un mito decir, no, pero es que hay que sacarlos de sus gustos y preferencias porque se vuelven inflexibles, porque siempre lo mismo. No, ahorita la educación por el tema de precisamente de lo que ocurre en casa es aprenda de las preferencias y meta la información nueva con eso. Esto no es nuevo, pero ahorita está tomando mucho más vigencia. ¿Cómo funciona el cerebro en momentos de pensar en actividades? Ah, bueno, perdón que me devolví. Es acá y acá. Esta imagen a mí me encanta porque me he encontrado con muchos estudiantes, así que son los emperadores en casa, donde con esa mirada te dicen, ¿para qué vienes acá? O sea, yo miro televisión todo el día, tú no me vas a romper la tranquilidad. Lo que pasa es que a uno no le cuentan esto en la universidad, ¿no? A uno, uno se estrella con esto directamente y a veces uno dice, no, la educación domiciliaria es muy difícil, el apoyo domiciliario es muy difícil porque se encuentra con esto. Pero como uno va aprendiendo cosas, uno ya sabe que esta cara de este niño es una situación de qué, y ustedes se lo estarán diciendo allá donde estén. Es una situación de defensa, muy seguramente. Está en rojo y yo lo que necesito es pasarlo a azul y después pedirle que piense conmigo, pasarlo al estado ejecutivo. Mire que hay tres cosas importantes ahí. Cuando yo ya generé un espacio de tranquilo con él, puedo empezar, hay estrategias maravillosas y superpoderosas para uno conectarse con los estudiantes que a veces son un poco difíciles o que tienen dificultades sociales o de aprendizaje. Y es, por ejemplo, oye, y quiero que hagan ese ejercicio allá ustedes, se llama anotar. Oye, noto que tienes una pañoleta súper chévere. Eso lo que hace es generar un, eso se llaman acercamientos o interacciones positivas. Es una interacción positiva, porque yo lo que estoy haciendo es, más allá de elogiarte, es generar un contacto directo contigo con algo que te gusta muy seguramente, porque si te lo pusiste es que te gusta. Estas son estrategias casi de vendedores, pues porque uno también, eso es un campo de venta. Tienes que venderte tú como una persona chévere, pero aparte tienes que hacer una conexión genuina. Entonces, oye, qué sombrero tan chévere. Y ahí cuando eso pasa, empieza a bajar el sistema de alerta y empieza a ponerse en azul. Empieza ese rojo que se está defendiendo, atacando o huyendo, empieza a transitar por otro lado o a hacer todo el tránsito que necesita. Entonces aquí el arribo de la educación digital que llegó ahorita, que antes era un mito, pero ahora no. O sea, antes era un mito decir, no, es que la educación digital, es que la educación virtual
no aporta, no, ahorita ya por el tema de la pandemia, la educación está a la mano, la digital. Entonces, igual, conexión, importantísimo, el vínculo, que era lo que les estaba contando antes, o ahorita las estrategias de cómo conectarse. Cuando son muy chiquitos, primero diríjase a la mamá, hay un estado de defensa, o al papá, que es importante bajar. Entonces, siempre que llegue a la casa, es importante conocer al adulto, pero tener un contacto directo con él, para que la persona diga, ok, si ya se conectó con ellos, se puede conectar conmigo. Así funciona más o menos, por especie y por evolución. El cambio de roles. Aquí viene hablando del arribo de la educación digital, porque ahora nuestro trabajo como docentes domiciliarios pasó a lo digital, pues porque no podemos ir a las casas porque hay una pandemia. Entonces, como pasa a lo digital, es otra mutación del asunto, hablando de cosas mutadas. Es otra mutación de nuestra labor y ahora había que hacer la atención domiciliaria desde una pantalla, llegando a casa desde la pantalla, y eso sí que es un reto. Eso sí que exige mucha conexión. Eso sí que exige un vínculo. Eso sí que exige habilidades. Eso sí que exige práctica. Porque hay que hacer todo lo que yo les conté antes con con una barrera de conexión, que es una barrera desde la pantalla y desde no estamos juntos. Ahí todo esto que les estoy contando de, oye, muy chévere como te peinaron hoy. Oye, ¿qué estabas haciendo hace un ratico? Acercarse es importante. Romper esa barrera, aquí viene a tener mucho valor. El cambio de roles, porque ya vas a tener un acompañante al lado, ya no vas a estar solo. Eso te exige a ti más, te exige a preparar más, te exige a tener más en cuenta esa persona que va a estar ahí, que es el acompañante. Y eso resignifica el rol del docente porque te pone casi en el mismo nivel. Y eso está bien, eso no está mal. Entonces hay que ver al otro, a la persona que se sienta con este niño, a conectarse con esta niña, con este joven, este adolescente, a recibir una atención en su casa, desde la pantalla, a tenerlo en cuenta como un par. Es importante sentarse con ese acompañante y decirle, ¿sabes qué es lo que puede pasar? Que se distraiga, que no responda a lo que yo le pregunte, que busque hacer otras cosas, o que diga que está aburrido y que ya no quiere estar más ahí. Eso es lo que me ha pasado a mí desde todo este año. No digo que siempre, pero es lo primero que empieza uno a reconstruir, a resignificar eso. Entonces, cuando uno anticipa al acompañante, hace que su atención sea mejor y que te ayude a ti. O sea, que es un trabajo en equipo. Entonces, cuando tú le dices, mira, esto puede pasar, así que como esto puede pasar, tú vas a tener calma y vas a decir, yo puedo con esto. Y vamos a entre los dos construir un estado de asistencia que sea mucho más amable y que no genere estar en rojo. O que si lo genera, pueda transitar por ahí más fácil, pero que no siempre, que es lo que ha pasado con los niños y las niñas en ese momento, lo puedo decir desde la primera infancia, es que ya no se quieren conectar porque las experiencias no han sido chéveres y no han sido tan positivas teniendo en cuenta la persona que los está acompañando en casa. Entonces la educación domiciliaria ya entra a depender de otro tercero, que es el acompañante. Hablando de niños, personas con discapacidad, recuerden que estamos recogiendo toda la población en este momento, ya no es solo para ellos. Y pienso que era responsable de decirlo, porque, claro, con la inclusión aplicamos el DUA, aplicamos el plan de ajustes razonables, todo eso sigue. Pero ahora hay que tener en cuenta a la persona que acompaña, porque es esa persona la que te ayuda, o la que va a hacer un 50% de todo lo que estás haciendo o más. Entonces, uno como docente, perdón, recomendarle también que se sienta motivado, que se motive. La motivación compartida es importantísimo, que baje al mínimo la presión, un lenguaje que sea fuerte, que sea, digamos que se ha manifestado un montón por el tema de la educación en línea, y que entienda, yo puse aquí niño, pero que entienda que el estudiante no está siendo evaluado todo el tiempo, que no tiene que responder tal cual como le están diciendo. Estos son tips que uno dice, pues claro, son muy poderosos porque ayudan a que la atención domiciliaria, en este caso de lo virtual, que está en este momento como un panorama mundial, tenga una efectividad y tenga un poder importante. Entonces, uno como docente, no hay que angustiarse, uno a veces empieza a hablar rapidísimo, uno empieza a tener la angustia o la necesidad de que el estudiante esté ahí, de que dé lo que tú quieres que dé, pensando todo el tiempo con esa voz interna si la clase que estás dando está funcionando o no. Yo lo que recomiendo y lo que he hecho por experiencia es respirar,
parar por un segundo y no angustiarse, dejar lo que siga. Si tú tienes todo planeado y vas de acuerdo a los objetivos, pues hombre, aplicas lo mismo que aplicas con el acompañante. Pues puede pasar cualquiera de las anteriores, entonces voy a llevarlo con calma. Y si el que está allá también lo sabe, pues juntos lo vamos a llevar con calma hasta que sigamos reconstruyendo cuáles son las estrategias. La pedagogía domiciliaria virtual, pues debe tener un plan, debe tener planeación, debe tener, ser compartido con el acompañante y debe incorporar a las familias en las actividades. Eso es importantísimo y tiene un efecto súper poderoso. ¿Qué hacer? ¿Sí? Que nadie más está escuchando, solo tú, esto es conversación interna. Quedan solo 5 minutos para que termine, nos vamos a alargar 10 para dar las preguntas. Trata de hacerla corta. Listo, listo. ¿Qué hacer? Rápidamente. Esto es una experiencia propia, mía, y yo lo que trabajo es aprendizaje por proyecto. Les planteé a los niños, esto lo hice casi con 10 niños al tiempo, con 10 familias, fue un apoyo en casa importantísimo y muy interesante. Planeamos hacer un submarino. Eso es lo que está haciendo esta niña, es el plan. Esa era mi propuesta para todo el año. Por medio del submarino, trabajamos motricidad. Ahí el que está en la pantalla soy yo. Miren esa cajota que se construyeron con varias cajas. Y esto es lo que hace llegar directamente al hipocampo y a las memorias exitosas de los niños y de las niñas. Esto es un ejemplo aplicado a primera infancia. Y ya les muestro otros. Aquí está metida en el submarino, haciendo actividades de motricidad fina, de pensamiento, pasándolo, este era otro niño del mismo proyecto, pasándolo a lo gráfico y a lo manipulativo. Estamos haciendo una estrella de mar, pero relacionada con el mar, para que después vaya y la busque en su submarino. Un pez globo que servía para la regulación emocional, para poder respirar en momentos de crisis. Miren todas las áreas que estamos cogiendo en un solo proyecto, divertidísimo para las familias, donde los sobre todo papá y mamá ayudaron a construir el submarino, actividades cognitivas, numéricas, con animales del mar, actividades de prematemáticas con pesos, entonces fuimos a buscar unos tesoros en la casa y eso era lo que estábamos pesando, actividades con colores cognitivas, porque fuimos al mar de los 7 colores, creamos escenarios, construimos, buscamos, exploramos, miren todo lo que se está haciendo, motricidad fina. Esto es otro proyecto para más grandes, donde era un proyecto más ocupacional, donde la llevamos a ella, a eso. Hay otro proyecto aquí al lado que es un proyecto literario, que era construir y hacer un libro, que también sirve para generar toda una línea. ¿Qué es lo que yo les estoy planteando? Muchas gracias. Que construyamos proyectos, es lo que más funciona, es lo que más motiva y aparte que le puedes dar una hilación importante al trabajo en casa y yo creo que es un recurso valiosísimo, más que pensar en actividades aisladas, que es en lo que uno cae, pensar en un tema estructurado y que vaya directamente a algo que te puede motivar, es súper dura para toda la vida y puedes trabajar digamos que todos los objetivos de desarrollo que tenga. Entonces, hasta aquí llegamos. Esta fue mi experiencia como docente domiciliario, todo lo que he aprendido. Y no sé, espero preguntas. Edwin, ¿cómo estás? No, mira, como primera medida queremos darte las gracias por tan excelente información que nos brindas. Yo creo que nos has dejado bastantes tips y claramente para todos nuestros asistentes. Pero te cuento que durante la charla ha venido pues la gente dejándonos unas preguntitas, las cuales quiero compartirte para que tú nos ayudes a responder rápidamente. Entonces, te cuento. En ese sentido, ¿cuál es el campo de acción del educador especial? En ese sentido, el de hacer ajustes en casa. Hay dos pilares importantísimos que hay que mantener acá. El sentido de educador especial es igualdad y equidad. Si esa persona no puede estar en un ambiente regular, ¿qué es lo que tú tienes que promover? En ese sentido, tendrías que promover la igualdad. O sea, él tiene derecho a tener su educación en casa. Equidad, tiene derecho o debe tener lo que necesita para que pueda tener aprendizaje en casa. Dos cosas, que tenga la educación, ya está, te contrataron y llegas a la casa, pero tú te encargas de hacer ajustes razonables, un plan individual, conectarte con la familia, todo lo que ya vimos anteriormente. Por decirlo así, tendrías que
integral, pero tu responsabilidad como tal es que ese niño o esa persona tenga lo que necesita y sobre todo tenga derecho a la educación, como debe ser, con todas las herramientas, con todos los ajustes. Tú eres, digamos que el organizador de todo ese proceso, porque pues yo lo he vivido así. Edwin, gracias. Otra preguntita. ¿Qué tan recomendable es la educación domiciliaria? Pues tengo entendido que la educación presencial es importante para desarrollar habilidades como sociabilidad y comunicación. Sí, es cierto. La habilidad domiciliaria, digamos que la educación domiciliaria tiene muchos mitos. Y uno de esos mitos y uno de esos tabúes es los estudiantes no socializan porque tienen su docente ahí. Eso puede llegar a ser cierto, pero empezando porque ya están socializando contigo. El campo y el escenario social o las habilidades sociales y comunicativas, aunque sí precisan de la interacción, obviamente pueden llegar a ser alimentadas por el docente. Ahora, yo les hablaba en un momento de la presentación que lo que uno empieza a buscar también es un trabajo en red, donde todas, esa es una partecita, o sea, es una parte importante del desarrollo, lo digo partecita porque hay mucho más, de las habilidades sociales y comunicativas que tienen que salir en ese plan. O sea, tienen que salir en el sondeo que tú estás haciendo y de ahí el trabajo en red y sistémico tiene un valor importante. Recuerden que yo siempre les dije, no hay que quedarse solo. Está bien decir, mira, siento que para la parte social podemos buscar esto, esto, esto. Muchas opciones que hay en la periferia. Entonces, digamos que claro, viene a ser buena si está articulada. Y eso tiene que, entramos en un campo muy subjetivo. Porque así como hay docentes que buscan la articulación, hay otros que muy seguramente no, por supervivencia. Edwin, otra pregunta, yo creo que ya la última para cerrar, debido al tiempo tenemos que cerrar. ¿Cómo es el trabajo con familias cuando no van en la misma línea del plan de trabajo establecido? ¿Cómo es el trabajo con familias? Bueno, yo pienso que el trabajo con familias tiene que ser un trabajo claro, como les decía, un trabajo articulado, un trabajo que es constante. El no estar en la misma línea de trabajo con el docente tiene muchos factores, Cristian. El no estar en la misma línea de trabajo va desde no tengo tiempo hasta no me interesa. Eso es lo que yo he experimentado. Eso quiere decir, hay un 50-50 con esto. Si la familia no está en línea con esto, el alumno o el estudiante puede llegar a desarrollar un 30% de lo que puede hacer. Si está articulado con la familia, puede llegar a su máximo potencial de fijo. Yo lo he visto. Ahora, tengo que ser muy cauteloso porque entro en campo, como les decía, que no es el mío, que estoy manejando tiempos diferentes. Hay mamás, papás, abuelos que trabajan todo el día y que si yo les exijo de más, los voy a reventar y muy seguramente no van a querer meterse en esto. Entonces, yo sí creo que es importante mantener la comunicación, retroalimentar en los momentos que sea posible, pero hacerles saber a la familia que ellos son parte importante del asunto. Algo van a empezar a hacer, segurísimo. Algo van a empezar a aportar. Y de ahí se construye un trabajo en línea, un trabajo articulado contigo. Pero no es fácil muchas veces, y tienen toda la razón, no es sencillo cuando la familia no va en la misma dirección en la que tú vas, porque hay que recogerlos y hay que atenderlos. No siempre van porque no quieren ir. Hay que atenderlos, hay que escucharlos. Hay que saber por qué no han participado como tú esperas que participen. Y esa voz es importante porque es una voz empática, es una voz de decir, ven, yo te entiendo con esto, vamos juntos a hacerlo. Y seguro que así, esto se los cuento desde la experiencia, así funciona, así puede llegar a ser mucho más amable el proceso. Edwin, pues mil gracias por esta participación, por poder estar con nosotros en esta capacitación regional que fue pensada para todos nuestra red de Best Buddies y pues en este momento lo estamos haciendo a nivel internacional de una manera pues muy colaborativa con todos los países. Agradecemos nuevamente tu participación. Yo quiero leerte aquí un mensaje de agradecimiento. Dice así, excelente educador especial, muy pocos profundizan de esta manera en los procesos. Felicitaciones. Yo creo que la felicitación también parte de nosotros para ti y pues claramente también para nuestros asistentes que nos acompañaron el día de hoy en este espacio. Mil gracias. Los seguimos invitando a que sigan compartiendo con nosotros en esta capacitación regional. Somos Región Unidos por la Inclusión. Ya tenemos nuestra próxima sesión a las 2 de la tarde, hora Colombia, 4 de la tarde, hora Chile, la cual es Programas Embajadores, Amistades Latinoamérica.
los dejamos hasta aquí. Mil, mil gracias. Cuídense mucho y feliz resto de Muchas día. gracias. Cristian, cualquier Chao. cosa que necesiten Claro por que medio sí. tuyo, pueden contactarme. Claro que sí, claro que sí. Mil Muchísimas gracias, mil gracias. gracias. Y pues nada, ahí estamos recibiendo cualquiera de sus mensajes. Chao, chao. Chao.